¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Laura, por si no me conocen, si es la primera vez. Y hoy este videito se los traigo así como que muy casero, nada muy así como elaborado. Pues ni me arreglé, miren cómo ando toda bruja. Pero bueno, este es como un haul de todas las compritas que ya he hecho para esta Navidad. Estoy muy emocionada y pues es la primera vez que compro tantas cosas para Navidad. Pues les cuento rapidito que para las que no saben, apenas llevo un año, exactamente en septiembre cumplí un año, o sea que me mudé a esta casa. Entonces, como se pueden imaginar, pues no tengo muchas cosas. Incluso creo que lo que compré solo es como para las partes principales, pero si yo quisiera decorar toda la casa, no me tendría que gastar mucho dinero. Chicas, voy a empezar enseñándoles estas esferas. Todas estas esferas que ustedes ven aquí son del año pasado. Pues tengo varias doraditas. Y este año no compré rojas porque, como yo les comentaba, creo que en el último video que les subí de las decoraciones que hice, les mencionaba que el toque nada más va a ser rojo, pero digamos que los colores principales van a ser blanco, dorado, y pues el rojo va a ser como solo un toquecito. Miren este nacimiento, le falta María. No sé ni dónde está. Oh, está acá abajo. Y tengo este muñequito. ¿Qué tengo ahí abajo? Oh, miren, aquí está. Lo que andaba buscando. Ay, estos soldaditos los compré el año pasado en la Dollar Tree. Y estos ya los tengo. Estos los tenía en el apartamento. Creo que nada más tenía. Y este Santa también. Lo tenía en el apartamento. Y vamos a ver. Acá solo tengo como esa caja. Tengo esto. También está otro nacimiento. Yo no sé yo por qué tengo tantos nacimientos. Como miren esto. Esto es del año pasado igual. Miren, tengo esto. Esto también me puede servir. Esto. Vamos a ver. Aquí solo tengo. Miren, estas flores también son del año pasado. Esto también es del año pasado. Es como de hace 3 años, creo. Miren, yo había comprado este para pintarlo y así como ponerlo así, como de negro, pero yo no lo pinté. Tal vez no lo use o tal vez lo use el otro año. Estos también son del año pasado. Todo eso lo voy a utilizar. Esto también es del año pasado. O no. Sí, esto es del año pasado, miren. Por eso este año casi no compré dorado ni rojo. Porque tengo muchas cosas que son rojas y doradas. Entonces compré todo casi blanco este año. Miren, todo esto es del año pasado. Todo esto. Yo no sé yo por qué compré tantas cosas así como. Todas fueron como de a dólar. Oh, miren, aquí tengo más esferitas. Tengo a María y José. Oh, esas almohadas. No. Esos cojines. Esos cojines los puse aquí. Pero miren, les voy a enseñar. Vamos a ver. Miren, es este. Son estos. Y lo voy a poner. Creo que este año, chicas, no voy a comprar cojines porque estos los tengo ya, no me acuerdo, hace como 3 años que los compré. O sea, como 2 años seguidos lo usé para decorar en mi apartamento. Y como son colores que voy a usar, entonces no estoy pensando. Miren este. Dice Joy, está súper bonito y creo que lo más lo voy a lavar porque se verá un poco mugrosito. Porque se puede quitar la funda. Y también tengo estos, entonces no creo que compro porque, ¿para qué voy a comprar, no? Si tengo esto, lo importante de que si uno va a decorar es que también trate de gastar menos. Entonces si yo tengo todo esto, no veo la necesidad de gastar dinero en esto. Como les digo, tal vez más adelante, en no sé, en unos 2-3 años, ya pueda decorar toda la casa. Tal vez sí compre.
más cojines, pero por lo pronto no. Estos, miren, sí es cierto, miren, y están bonitos. No, voy a comprar, yep. No voy a comprar. Vamos a ver. Sí, no, qué bueno que no compré. Porque sí los andaba buscando, pero luego dije, mejor voy a esperar, voy a ver lo que tengo en la casa. Y miren, qué bueno que no compré. Miren, están súper bonitos y ya combinaditos y todo. O sea, a ver, súper padre. Entonces, miren, tengo esta casita. ¿Se acuerdan que les dije que esta casita la tenía? Y este año yo la vi en Hobby Lobby y estaba más cara. Vamos a ver cuánto me costó a mí. A mí me... ya no tiene el precio. No sé. Miren, también tengo estas esferitas que son... así, miren, vamos a ver. Later Light. Try Me. Miren, también tengo estas esferitas. Vamos a ver. Miren qué bonitas. ¿Ven? Tengo varias y las voy a usar. No sé cómo las voy a usar este año, pero sí las voy a usar. Chicas, ahora sí les voy a enseñar lo que compré este año. Llegó alguien. Es Juan Carlos. ¡Hola! Estoy grabando. ¿Y así cómo se queda? Voy a enseñarles lo que compré. ¿Pero vas a cortar, no? Sí. ¿Ya? ¿Todo eso compraste? Sí. Ya. Ok, chicas, ahora sí les voy a enseñar lo que compré este año. Y miren, voy a empezar con este set de, ¿cómo se llama? De nacimiento. Miren, está súper bonito. Me encantó. Ya tenía tiempo que yo quería algo así y no tenía, como les digo, no sé por qué siempre ando comprando nacimientos. Pero no tenía ninguno de este tamaño. Es el primero que está así de grande. Sí, como se dieron cuenta, tengo varios pequeñitos. Ok, también compré este, miren qué bonito. Este me costó $10. Se me hizo no tan barato, pero dije, pues no está tan mal porque está grande, miren. Es de buen tamaño. Y no tengo ninguno así, entonces por eso lo compré. Y luego compré este también que dice Jesus is the reason for the season. Ay, miren, ¿a poco no les gusta? Es súper bonito. Cuando yo lo vi, yo dije, no, este es mío, me lo llevo. Este me costó, ¿cuánto me costó? $10. Ay, yo pensé que me había costado 6. Pero bueno, ya ni modo, lo traje. También agarré esta cosita. Miren. Miren qué bonito. Está hermoso, muy mono. Así es de buen tamaño, es diferente. Me encantó. Y este me costó nada más que serían $8. Sí, $8. Está súper bien. Súper bien, súper bien. Tengo aquí. Ay, ya sé que tengo aquí. Miren esta cosita. Miren qué bonito. Bueno, para las que no saben, a mí me encantan las cosas pequeñitas. Yo soy como que muy fanática de las miniaturas. Y, o sea, cuando lo vi dije, ay, no, me lo llevo. Está muy hermoso. Miren, es un nacimiento. Y ahí dice Joy. Ay, no, súper bonito. Me encantó. Y este me costó $3. Ay, tal vez es un poquito caro porque está pequeño. O no sé cómo lo vean ustedes, pero yo dije, no, no puedo, no puedo. Y me lo llevo. Y pues me lo traje. Vamos a ver qué más tengo aquí. Ay, disculpen por el ruido. Oh, miren, compré este para la campana. Este me costó $4. Miren, está súper bonito. Porque yo quería como una botita o calceta, no sé qué es esto. Es una botana. Quería algo así que tuviera como un perrito. Y este me gustó mucho. Aunque no está muy grande, pero no había así grandotes en Hobby Lobby. Entonces dije, no importa, me llevo este. Además tiene blanco, negro y rojo. Y pues estos colores como que van con mi decoración de este año. Entonces dije, me lo llevo. También agarré este ángel. Pero este creo que no va a ser mío. Este creo que va a ser de mi mami. Porque compramos un arbolito. Y este,
Creo que mi mamá no tiene un angelito para ponérselo encima. Entonces, miren, le compré este. Compré una estrellita, entonces le voy a preguntar cuál le gusta más, si el ángel o la estrellita. Y se lo voy a dar a ella. Y este me costó $10. Miren qué bonito. A ver, vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? Ah, solo son ganchitos para colgar. Ok, vamos a ver. Ahora les muestro este. Miren qué bonito. Este ángel, cuando lo vi, yo dije, ay, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Dije, no. Y yo estaba haciendo changuitos para que no costara mucho dinero. Pero pues me costó $20. Así, sí, no me costó tan barato. Pero yo dije, ay, me lo voy a llevar porque, o sea, son compras que no voy a hacer cada semana o cada año. O sea, ya es solo esta vez que lo he comprado. Ahora voy a pasar con todas las flores. Miren, esto fue lo que compré. Estas noches buenas. Estos me salieron en $5. Compré dos ramitos. O sea que aquí fueron $10 por todo esto. Y luego compré este. ¡Ay, no! Se le cae como esa cosa que tiene. Compré este y este costó, vamos a ver, espérense, 16. Este costó $8. Y también compré estas bolitas, esos pompones. Mi esposo le da risa porque yo le digo pompones. En Hobby Lobby también compré este arbolito. Miren qué bonito. Está súper gigante. Muy mono, muy mono. Este me costó $15. Miren, está súper grande. Yo creo que ya se está dando cuenta que este año he comprado cosas como más grandecitas. Porque siento que en otoño compré muchas cosas chiquitas. Pero pues, no sé, porque yo soy muy así de cosas pequeñitas. Yo veo algo pequeñito, así como chistosito, bonito, y siempre lo quiero comprar. Hasta a veces mi esposo me dice, ¿por qué siempre quieres agarrar todo? Aunque ya tienes algo parecido y que te lo quieres llevar. ¿No? Es que está tan pequeñito, míralo, tan chistoso, curioso. Pero, pues, a veces él tiene razón, porque no todo lo que vea así como pequeñito, bonito, chistoso, tengo que comprarlo. Pero por eso este año dije, no, voy a tratar de comprar cositas más grandes. Además también el último video hice unas manualidades y pues son cosas pequeñitas. Entonces ya así como que recompensa, digamos, por los tamaños y ya. Oh, también compré este paquetito de esferas y este me costó $10. Son doradas. Entonces sí, las compré en Hobby Lobby igual. Y también me compré este que me costó $15. Está súper así. ¿Cuántos trae? Trae 32 piezas. Y casi son esferas blancas. Siempre tienen como más colores dorados, rojos, plateados. Pero blancas casi no tienen. Pero dije, bueno, me las llevo. Oh, no tengo esferas blancas. Miren, esta es la estrellita. Que esta costó $7, de las que les decía. Miren. Esta es la que voy a decir a mi mamá si quiere esta o el angelito. Vamos a ver. Esta me costó $7. Miren qué bonitas. Miren. Voy a sacarlas para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Miren, miren qué hermoso, qué bonito. Muy hermosos. Compré dos cajitas. Ay, miren, también compré este que dice Joy. Súper bonitos. Este me costó $7. Bueno, $7.50 porque está en 15. Sería $7.50. Y también compré este que me costó $4 porque está $8 o 4. $4. Tienen un brillito. Y compré estas que están muy bonitas. Estas me costaron $5. También son esferas blancas. Y por último, no, agarré otro paquetito de estos que igual fueron $4. Trae que 12. Ahora les voy a mostrar así rapidito lo que compré en Walmart. Y en Walmart compré estos buitos. No, no son búhos. Estos muñequitos de nieve, miren, son blancos. Solo compré dos. A estos me costaron creo que $2, si no mal recuerdo, $2 cada uno. Y también compré este que dice Oh Holy Night. Miren, súper bonito, me gustó porque es negro y blanco. Y también compré este set otro. Esto solo viene de 3. Me gustó mucho. Tal vez los colores no van mucho con lo que yo voy a decorar este año, pero no sé, me gustó y dije, pues está bonito porque incluso este lo puedo tener todo el año.
Ahora les voy a mostrar lo que compré en Hobby Lobby. Y para empezar les voy a enseñar estas toallitas para la cocina. Miren qué bonitas. Y lo mejor de todo que dice Feliz Navidad. Por eso fue que lo compré, porque fue lo que más me gustó. Ya que es muy difícil encontrar cosas en español. Especialmente aquí en este estado donde yo vivo. Siento que es muy difícil encontrar cosas en español en lugares como, o sea, de tiendas estadounidenses. Chicas, mi compra favorita de TJ Maxx fue esto. Miren qué hermoso me costó. Ay, no, pues sí me costó carito. $15 cada uno, compré dos. Pero es que están súper bonitos, miren. Ok, también compré esto en Hobby Lobby. De estos compré, creo que nomás traje dos. No, me traje tres. Este, son tres de estos. Y también compré estas romitas. Estaban económicas, solo $1. Dije, oh, me la llevo. Miren, como para darle un toquecito de verde. Y también compré estas bolitas. Miren qué bonitas. Esto solo estaba... Ay, sí me costó cara. $5. Pero bueno, sin embargo. Ah, también compré esto, que me costó $2. Miren qué bonitas. También compré tres. ¿Cuánto dije que me costó? $2. Esto compré por $6. Compré tres camisas. Y también compré estas, igual tres. Miren, igual me costó más. $2. Y luego también compré estas a dólar. Son, creo que compré cuatro, que no estoy mal. No creo que solo traje esas tres. Hoy también estas. Y luego me traje esta. No, la tenía. Solo me traje esta. Pensé que había traído dos, pero no. Solo me traje esta. Esta es súper bonita.